unidos, firmes y dignos, ¡siempre! Madurez democrática fue lo que demostraron las Fuerzas Armadas peruanas, tras no dar por hecho el golpe de Estado, mucho menos apoyar a Pedro Castillo. Pues tras el mensaje a la nación de Pedro Castillo, donde confirmaba la disolución del Congreso de la República, rápidamente el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional emitieron un comunicado tras la decisión de Pedro Castillo de cerrar inconstitucionalmente el Congreso, a horas de discutir la tercera moción de vacancia por presuntos actos de corrupción en su gestión. En un comunicado señalaron que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son respetuosas del orden constitucional establecido. El artículo 114 de la Constitución Política establece que el presidente de la República está facultado de disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a dos consejos de ministros. Cualquier acto contrario al orden constitucional establecido constituye una infracción a la Constitución y genera el no acatamiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. También se agrega que se invoca a la ciudadanía a mantener la calma y confiar en las instituciones legalmente establecidas. El Perú vive sus horas más inciertas, pero las Fuerzas Armadas ya han anunciado que no respaldarán lo que se ha calificado como autogolpe del presidente Pedro Castillo, al anunciar por sorpresa esta disolución del Congreso y la creación de un gobierno de excepción. Sin el apoyo de los militares, el presidente finalmente fue detenido. Como vemos, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional estuvieron del lado de la democracia. Gracias, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Dime tú qué opinas al respecto, escríbeme aquí abajo en los comentarios. Recuerda que tu opinión para nosotros es muy importante. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. No te olvides de darle like a este video y compartirlo en todas tus redes sociales. La mañana del 7 de diciembre se conoció la renuncia del general y jefe del ejército, Walter Córdoba, hecho que vaticinó lo que sucedió horas después. Los altos mandos militares y policiales llegaron a la sede del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas apenas conocieron el mensaje y las intenciones de Pedro Castillo. Al parecer, el resultado de su reunión en el edificio militar fue la emisión de este comunicado. Un pronunciamiento en el que se aclaraba que las Fuerzas Armadas consideraban inconstitucional el cierre del Congreso y que no acatarían lo anunciado por Pedro Castillo, postura que luego ratificó el general y jefe del Comando Conjunto. Respetamos el Estado y por lo tanto somos respetuosos de nuestra Constitución y hoy día lo hemos demostrado. Nosotros no somos afectos a los golpes de Estado, no podemos dar un golpe de Estado, no está en nuestra mente. Ya les he dicho, somos respetuosos de la Constitución y a través de ella respetamos a cada uno de ustedes. Unidos, firmes y dignos, ¡siempre! Casi de inmediato a la emisión del comunicado de las Fuerzas Armadas, el ahora exministro de Defensa, Gustavo Bobbio, presentó su renuncia. Media hora después, el Congreso decidió vacar a Pedro Castillo, hecho que movilizó al alto mando policial. Para ellos era necesario actuar de inmediato y desde la sede del Comando Conjunto, sus máximas autoridades salieron a liderar la detención del expresidente. Respeto a la Constitución y la ley. Van a respaldar todo el apoyo al Congreso. La última imagen que dejaron las Fuerzas Armadas en este día de autogolpe y vacancia fue la presencia de sus altos mandos. Perfect.